personal de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, estaba realizando tareas investigativas en torno a una causa con orden de la Fiscalía de Pompeya. Observan un masculino que, al denotarlos como policía, sale a la carrera exhibiendo un arma de fuego, y que al llegar a la puerta de esta vivienda se descarta de ese arma junto con una mochila e ingresa raudamente a la vivienda. En raíz de la persecución encontraron el cargamento de droga que se puede observar aquí adentro, y en el lugar afuera el arma y droga también que esta persona estaba transportando. Exactamente esta que está atrás nuestro, adentro se ingresa, se observó que la persona escapó por los techos y se encontró en una cocina lindante a este ambiente la droga incautada. Se encontraron la totalidad de 278 kilos de marihuana en panes ya embalados, ¿no?, para la distribución, y alrededor de un kilo y medio de pack. Al momento hay 3 personas de nacionalidad paraguaya y mayores de edad. Uno de los 3 vivía en esta vivienda. Bueno, entonces se pudo determinar, por dichos de él, que pernoctaba en esta vivienda. Queda caraturada como infracción a la Ley Federal de Estupefacientes, la Ley 23.737, con intervención del Juez Federal del Dr. Bonadio. Bueno, las personas van a ser remitidas al área de investigaciones de Comuna 4 y posteriormente serán remitidas al juzgado para ser indagados. Mientras tanto, el estupefaciente también va a ser remitido para su posterior pesaje y evaluación, ¿no?, química de los componentes. Sí, se pudo verificar que serían de picadura de marihuana, ya le digo, de paco. Es una gran suma, pero no se pudo establecer un valor estimativo económicamente. Hasta el momento ninguno tenía antecedentes, eso después se va a verificar bien a través del informe del Registro Nacional de Reincidencia, y estaban legalmente en el país. O sea, eso después lo vamos a verificar puntualmente con la gente de la Dirección Nacional de Migraciones. Únicamente algo que se va a decir, que residían acá en el lugar. Entonces, cuando el personal policial le ordenó que se quedaran quietos en el lugar, acataron la orden sin ninguna oposición. Fue todo muy rápido, o sea, los vecinos ni siquiera se alertaron de lo que estaba pasando. Sí hubo un pequeño forcejeo con las tres personas, que estaban acá en la puerta, porque querían cubrir la huida del que venía corriendo y que había ingresado. Pero fue muy leve y se logró ingresar de alguna manera. La única arma de fuego que se secuestró es la que se observó aquí a mi costado, que fue la que descartó el masculino que logró huir. No, es un revólver de 32, largo, con numeración limada. Es lo único que se pudo verificar. Por ahora el juzgado no dispuso nada sobre el armamento, así que va a quedar secuestrado en depósito de la dependencia, a esperar que ordene su señoría posteriormente. No, justamente, bueno, al darle intervención al juzgado a raíz de este hecho puntual, es proseguir investigando para ver lo que podría ser la punta de un iceberg, de una posible cadena de comercialización de todos los pacientes. Estaban embalados en paquetes grandes y a su vez en ladrillos, comúnmente denominado ladrillo, que eran de menor cantidad, los cuales también le fueron secuestrados al masculino que huyó, ¿no?, que te llevan una mochila, lo que da el indicio y la pauta de que ya estaban preparados para ser distribuidos, ya sea en la villa o fuera de la villa.